Hola, hola, espero que estén bien. ¿Cómo están? El día de hoy tu cocina Chapina y más le trae una receta típica de Izabal y Livingston. Pues es pollito guisado con rice and beans. Pues es pollo guisado, ¿verdad? Pollo guisado típico de Guatemala. Y el rice and beans, lo curioso es que lleva leche de coco, el arroz, y es arroz con frijoles con leche de coco. Y el día de hoy les traigo esta receta. Espero que les guste. Si te gusta, regálame un like. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que actives la campanita para recibir notificaciones de mis videos cuando yo los estoy subiendo. Espero que te guste esta receta. Gracias por el apoyo siempre. Que Dios me los bendiga. Y entonces vamos a empezar con el proceso. Aquí lo que tenemos es 3 tazas de arroz, laurel, tomillo, frijoles rojos o colorados. Tengo las latas de leche de coco. Tengo pollo, tomate, cebolla, chile pimiento y ajos. Eso es lo que voy a utilizar. Esto lo voy a utilizar para el pollo. Esto se lo voy a agregar al pollo. Pues ustedes van calculando las cantidades. Cantidades que van a hacer. Yo pues ahí tengo piernitas y muslos. Aquí. Entonces yo voy a picar lo que es tomate, cebolla, ajo y chile pimiento. Eso lo voy a picar para agregárselo al pollo. Tengo que cocer los frijoles. Los frijoles se ponen a cocer en agua con un poquitillo de sal y laurel y tomillo. Acá tenemos el laurel y el tomillo. Entonces, el laurel y el tomillo le vamos a poner a lo que es el rice and beans y para el pollo. Eso se va a usar. Para las dos cosas se va a usar el laurel y el tomillo. ¿Ok? Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es poner a cocer los frijoles. Bueno, yo ahorita voy a poner a cocer los frijoles. Pues no es mucho, más o menos como una media libra, una libra. Depende de lo que ustedes vayan a hacer de arroz. Yo voy a cocer más o menos como una libra. Porque pues sí nos gusta que salgan frijolitos en el arroz. Entonces voy a poner a cocer los frijoles. Ya tengo el agua hirviendo ahí. Vamos a agregar los frijolitos. Vamos a esperar que los frijoles estén bien cociditos para hacer el arroz, porque fíjense que el caldito del frijol se lo vamos a agregar al arroz para cocinar el arroz. Ese es el detalle, ¿verdad? Y entonces le voy a agregar una cucharadita de sal. Solo con esa sal lo voy a cocer. Le voy a agregar una, dos ramitas de laurel. Dos ramitas de laurel y un manojito de tomillo. Más o menos así, de tomillo. Con eso lo vamos a poner a cocer. Pues los frijoles se van a ir consumiendo el agua, pero ustedes le van agregando más agua. Porque lo que queremos es que los frijoles, cuando ya estén cocidos, tengan caldito, porque ese caldito lo vamos a usar para cocinar el arroz. Entonces vamos a dejar que los frijoles se cozan. Bueno, en esta olla lo que voy a poner es el pollo. Como decimos allá en Guatemala, lo vamos a poner a sudar. Sudar es que pues saca su agüita, su grasita y se empieza así como a dorar con su misma grasa, ¿verdad? Yo no le voy a poner aceite porque el pollo suelta grasa, entonces así lo voy a poner y lo voy a tapar para que suelte su agua y con su misma agua va a soltar grasita y con esa grasa se va a empezar a cocinar. Entonces yo voy a poner el pollo ahorita y voy a ponerme a picar lo que es tomate, cebolla, chile pimiento, ajo
para después agregarle al poi. Eso es lo que vamos a hacer. Al pollo le voy a agregar sal, un poco de sal, pues una cucharadita y media de sal por ahorita, porque después ya que le agregue el tomate y todo lo que voy a picar, lo vamos a probar para ver cómo está de sabor. Le voy a agregar una cucharada de consomé. Pimienta. La pimienta es al gusto, si quieren se la ponen y si no, no. Entonces así lo voy a dejar, hay que estarlo moviendo. Y lo voy a tapar también, ¿no? Lo voy a dejar así un ratito, luego lo muevo y lo tapan para que empiece a sacar sus jugos. Pues ya está empezando a sacar sus juguitos, entonces lo que se me olvidó decirles es que yo le pongo lo que es una tapaderita o dos tapaderitas de vinagre para que le quite el olor al pollo, el olor a chuquillo, le decimos nosotros en Guatemala. Le puse dos tapaderitas de vinagre, vinagre blanco, para que le quite el olorcito a chuquillo. Entonces siempre se lo pongo al pollo, para hacer pollo guisado siempre se lo pongo para que le corte ese olor. Entonces ahorita lo vamos a mover y vamos a dejar que siga sacando los jugos. Bueno, así lo vamos a dejar, lo vamos a tapar de nuevo. El pollo ya está así, ya está sacando, bueno, ya sacó su jugo, ya se está dorando un poquito. Yo le voy a agregar lo que es tomillo, le voy a agregar laurel también, unas cuatro hojitas. El tomillo lo pueden amarrar con una tirita de tusa si quieren, no quieren que ande ahí entre toda la comida. Ahorita le voy a agregar chile pimiento, cebolla y ajo picadito. Esto ya lo piqué, lo voy a echar aquí.
Ahí está haciendo. Voy a mi hijo, Alita. Ahorita le voy a dejar caer el tomate, ya está picado. Lo vamos a mover todo y ya después lo vamos a tapar para que el tomate empiece a sacar el jugo, su jugo y pues lo demás que piqué, para que sea así como un, como una salsita, o sea, se viene haciendo ya después que ya está todo bien cocido. Si el tomate está muy pálido, ustedes le pueden agregar el achiote, lo que es achiote, si ustedes quieren, y si no, pues no. Voy a dejar de que ya toda esta verdura suelte su jugo. Ya cuando esté algo cocida la verdura, entonces yo voy a probar a ver si le hace falta tomate, si le hace falta sal, pimienta y consomé. Pero por ahorita sí lo voy a dejar como está. Así lo vamos a dejar. Y vamos a esperar que hierva para que suelte el sabor, lo que está ahí. Entonces, después vamos a ver si necesita más sabor. Bueno, voy a chequear el pollo a ver cómo va. Ya el tomate, chile pimiento, cebolla y ajo, pues ya se están deshaciendo, porque esto se termina haciendo como una salsita. Miren cómo va. Pues como les dije, si ustedes quieren que quede más coloradito, le pueden poner achiote, porque el achiote también pues le da color y le da un poquito de sabor. Y ya se me olvidaba que pues al pollo guisado le ponemos papitas. Yo no le iba a poner porque pues el plato que yo voy a hacer hoy, que vamos a comer hoy, entonces pues es arrocito, ¿verdad? Y pues sirve también con plátanos fritos, entonces el plátano también llena. No le iba a poner papas, pero como le voy a dar a mi niño también, entonces él no come arroz, entonces yo le voy a dar papitas con pollo y tortilla, ¿verdad? Entonces así lo voy a hacer, por eso le eché unas papitas, pero en Guatemala pues es tradicional echarle papitas al pollo guisado. Por eso no le había puesto, pero para mi nene sí le voy a poner, le dije yo le voy a poner unas poquitas, solo tres papas le puse. Ahorita lo probé. Pues como les dije, ahorita lo probé, le hace falta un poquitito de consomé, le vamos a agregar un poquito de consomé, un poquito de pimienta. La mitad de una cucharadita de sal, y así es como lo voy a dejar de sabor. Y les voy a contar, yo voy a ponerle un poquito de achiote. El achiote es molido, entonces le voy a agregar un poquito porque así lo quiero más coloradito. Entonces ya conforme se va a ir incorporando ahí, va a ir soltando su color. Y así es como viene quedando el pollo, porque y el pollo ya solo es que se termina de deshacer el tomate y ya está. Y bueno, y que se cosa la papa. Y ya va a estar. Espero que les guste esta receta. Porque pues sí, el pollo guisado en Guatemala es muy tradicional. Pueden agregar más tomate si quieren, o si no, pues así está bien, como
como lo ven acá. Pueden hacerlo de gallina también, gallina guisada, sí. Gallina guisada queda bien rico también. Bueno, y así es como vamos a dejar el pollo. El pollo ya está, voy a probarlo otra vez. Y así es como vamos a dejar el pollo. Así, así quedó. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es hacer el rice and beans. Voy a poner aceite en el sartén. O olla, como ustedes lo conozcan. Un poco de aceite. Voy a sofreírle cebolla y chile pimiento. Así lo aprendí a hacer yo con mi suegra. Y pues aquí tengo las tres tazas de arroz. Hoy sí las medí, es una taza medidora, entonces son tres tazas de arroz medidas. Vamos a dejar que se sofría un poquito el arroz. Vamos a poner al arroz, vamos a poner laurel y tomillo. Tomillo. Laurel. Bueno, le agregué laurel y tomillo al arroz. Voy a poner sal. Sal al gusto, le voy a poner una cucharadita y media, pero de las chiquititas. Eso va a ser todo de sal y una cucharadita de consomé. Porque recuerden que los frijoles ya los cocí con un poquitillo de sal, pero no mucha también. Sal y consomé. Voy a agregar las dos latas de leche de coco, tiene 13 onzas.5. También primero la leche de coco, con dos, más o menos lleva, trae como una taza, más o menos una, un poquito menos de una taza, trae la latita. Y le voy a agregar también 3 tazas de caldo de frijol con frijolitos. Ay, está caliente. Ahí van unos frijolitos. Pues yo le voy a agregar más porque nos gusta que nos salgan frijolitos en el arroz. Eran 3 tazas de atol, entonces digamos más o menos 2 tazas de leche de coco. Y 3 tazas de caldo de frijol con poquitos frijoles que le eché aquí. Le voy a agregar más frijoles. Le voy a agregar más frijoles porque si nos gustan que nos salgan frijoles en el arroz. Y entonces, solo con eso lo vamos a dejar. Vamos a esperar que se seque. Si le hace falta más, más cocido, digamos que si con eso, con este caldo de frijol y la leche de coco le hace falta cocerse al arroz, entonces le van a agregar más caldo de frijol. Por eso es que hay que cocinar bastantito caldo de frijol. Y entonces aquí tenemos los frijoles, yo le voy a agregar un poco más porque, como les digo, si nos gusta. Entonces
Ya ven. Frijoles, y no sé cómo les dirán en otros países, pero para nosotros en Guatemala son frijoles. Miren. Lo voy a probar. Así probamos en Guatemala, miren la comida. Tengo limpia mis manos. Le echamos un poquito en la mano y lo probamos. Entonces yo siento que le hace falta un poquito de sabor, pero lo voy a echar consomé, sal ya no. Más consomé. Bueno, así lo vamos a dejar. Vamos a esperar que se seque, que hierva, se va a secar el agua. Y entonces si yo veo que le hace falta más, que está durito todavía el arroz, si está durito todavía el arroz, que le hace falta cocido, entonces le agrego más caldito de frijoles. Lo tapamos y lo vamos a dejar ahí. Que se cocine. Bueno, ahí lo vamos a dejar que se termine cocer. Ahí lo vamos a dejar que se termine de cocer a fuego bajo. Porque pues que se cosa con tiempo, despacio, para que no se recosa. Y que no salga arrebatado, le decimos en Guatemala también, cuando queremos que las cosas salgan bien. Hay que cocinarlas con tiempo para que no salgan arrebatadas y salgan buenas. Estoy chequeando el arroz. Ya se está secando. Se ve así por la leche de coco. Se ve así como si tuviera crema. Voy a probar. Está un poquito duro, entonces yo le voy a agregar un poquito más de caldo de frijol para que se termine de cocer. Pero ya es poquito. Entonces le voy a agregar lo que es una taza más de caldo de frijol. Que no tiene que quedar duro, tiene que quedar así como cocer arroz regular. Vamos a moverlo para que baje el agua, el caldito. Bueno, y lo voy a dejar. Con eso se va a terminar de cocinar. Y así es como se va a ver, pero ahí se mira cómo se va a ver. Más adelante lo único más seco. Porque ahorita todavía tiene el caldito de frijol. Entonces va a quedar como arroz regular. Lo único que pues va a tener los frijolitos. Y el sabor de la leche de coco.